I'm not afraid of anything. I just need to know that I can breathe. And I don't need much of anything. But suddenly, suddenly, I am small and the world is big. All around me is fast moving. Surrounded by so many things. Suddenly, suddenly, how does it feel to be different from me? Saludos a todos los amigos de Chacay, Guanajuato. Feliz porque tengo un grupo maravilloso de jugadores. Creo que el objetivo primordial de hoy día era sacar los 3 puntos como locales. Y eso nos lleva a que siempre exista un poquito de apresuramiento, un poquito de desesperación por tratar de convertir un gol. Creo que el primer tiempo fuimos amplios dominadores, pero nos faltó concretar. Como te repito, tengo un grupo maravilloso que con los cambios que se hizo, el equipo creo que levantó más y pudimos lograr el primer gol que nos dio la tranquilidad y el segundo gol pues que nos da pues una mayor tranquilidad para trabajar esta semana e intentar en la ciudad de Pucallpa no avanzar un poquito más. Bueno, profe, el fútbol es así definitivamente, no siempre hay un rival al frente al cual enfrentar y en esta etapa nacional definitivamente uno se enfrenta a rivales bastante pero bastante fuertes. ¿Qué pasó con la mente del profesor Daniel Ruiz en ese segundo tanto, prácticamente la última jugada del partido? Como te repito, le dije a tu colega, si la Rural enfrentáramos a nadie ganaríamos 50-0, pero al frente tenemos un rival que quiere lo mismo, que hace el mismo gasto, viene haciendo todo su trabajo para intentar, lógico, es un buen equipo, un gran equipo, pero hoy día nosotros intentamos y logramos los 3 puntos y los 2 goles que nos da la tranquilidad. Como tú dices, el partido acaba a los 90 minutos y lo tuvimos que jugar hasta el final. Lamentable la lesión de mis 2 jugadores porque ya había hecho los 2 cambios, ese equipo golpeó mucho y lo más importante, ¿no? De que tuvimos la capacidad como para
manejar el partido y llevarnos los tres puntos, que era el objetivo de hoy día. Profe, dos goles de diferencia, 90 minutos que se vienen, 40 grados de temperatura. La planificación ahora viene a ser un tema importante, ¿no? Efectivamente, vamos a trabajar toda la semana en cancha sintética. Y la calor, vamos a manejarla, vamos a trabajar todo lo que es la hidratación durante la semana. Y ojalá, como te digo, no, allá vamos a hacer el doble de esfuerzo porque tenemos que tratar de avanzar un poquito más. Profe, semana a semana, desde que hemos empezado a seguir a la Rural del Sur con nosotros como chancayanos, la primera pregunta que le hice me llamó la atención con su respuesta. Yo le preguntaba, profe, ¿cómo se ve de aquí al término de esta campaña de la Copa Perú? Y usted nos comentaba, llegando al fútbol profesional, paso a paso con este gran equipo que tenemos. Y paso a paso y firme, va avanzando con nuestro objetivo, profesor Daniel. Así es, como te digo, ¿no? Con mucha humildad, con mucha... con cabeza fría, con un perfil muy bajo, este grupo te viene trabajando todos los días con ese cariño y esa entrega que, como ustedes ven, en el campo lo demuestran. Y como te digo, ¿no? Paso a paso, poquito a poquito, creo que estamos cada día más cerca a lograr el objetivo importante y primordial de todo y cada uno de nosotros. La última, profe, para dejarlo en el descanso, porque ha sido muy asediado el día de hoy. Dicen que lo que no hay que perder en el pueblo amateur es el sentido lúdico, esas ganas de nunca jugar. Este equipo creo que, por lo menos hasta el momento, ni siquiera se asoma a perder eso. Efectivamente, creo, me da mucho gusto que tengas esa apreciación de mi equipo. Efectivamente, es un grupo donde todos les encanta jugar, todos están íntegros. Ustedes vieron, terminamos con dos jugadores casi cojos, pero con el ánimo y la fuerza de seguir hasta el final. Muchas gracias, profe. A todos los amigos de Chancay y a tu persona por la amabilidad que tenemos.